hay un origen común, digámoslo así, casi que para toda Cuba, que es un origen que tiene que ver con personajes como Funché, que y por su, como Monserrate, y que fueron como las como una de las pioneras de las ramas fundamentales que surgieron en Cuba, y que evidentemente eran ramas entonces que tenían raíz fundamentalmente en Vado, igual Yoruba, pero en Vado, y las Omeyanas, también Fermina Gómez, que es una de las raíces fundamentales, en caso de Fermina Gómez, muy desde el conocimiento de la casa de Olocum y la tradición de Olocum, el Olocum que manejamos en mi casa, por ejemplo, de Ocha, es un Olocum que tiene como tradición la rama y la línea de Fermina Gómez, y que además trabajaba todo el tema de los tambores solo Olocum, la casa de Olocum, todavía está la casa de Olocum allá, todavía están los tambores en Cuba de Olocum, y cada una de estas líneas traía como una tradición propia, y lo bonito es que en Cuba se van vinculando, ¿no? Tenemos que, si no estoy mal, fue Emma Monserrate, que por ejemplo le enseñó el dilogún a los Arará, que estaban en Cuba. Entonces, esta cuestión como colaborativa me parece a mí muy rica, muy interesante, ¿no? No dividir y fraccionar y decir, no, es que San Lázaro o Aluaye o Chocuana o allá no es solamente Arará, entonces el lucumino es real. No, porque es que estamos hablando de una diáspora que se creó por necesidades energéticas, no por inventos, sino necesidades energéticas que se plantearon en un momento determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice que Obatola, junto con otros santeros, fue una de las pioneras, ¿no? De las que dio lugar a Aurora Lamar, se llamaba ella Obatola, que era hija de Gayú. Supone que tenía hecho chango con oro para el gallo. Fue una de las pioneras que fundó la Casa de la Pimienta, ¿no? Tenía esto, como te digo, antecedentes de las pioneras de las ramas en Cuba, ¿no? Entonces, pues, ahí tiene mucho que ver un personaje que llamaban Pata de Palo, que es José Urquiola, que fue padrino de Obatola, de Aurora Lamar. Y bueno, Aurora Lamar fue la que dio lugar a muchas otras santeras. Incluso Obatola era la madrina de Fermina Gómez, de Chubí, de Susana Cantero, de Elia Malecón, María Tobá. Obatola era un caso interesante, por eso fue una de las primeras o una de las progenitoras más grandes, porque Obatola, aunque era de la pimienta, ella se fue más por la línea de los trapitos, que es una subrama de la pimienta. Que dicen que existía la rama de los trapitos porque hay una historia, es que alguna vez un santo, una sopera se cae y se rompe, recogen el santo, ponen un trapito y se lo ponen en la cabeza, le llevó para la consagración en un paño. Pero otra versión que a mí me gusta es que era una rama muy peregrina. Entonces iban por toda Cuba, Obatola se dice que hizo como 100 santos directos. Iban por toda Cuba y no cargaban con la sopera, sino que cargaban con los paños, con los trapitos. Entonces de ahí se creó la subrama de los trapitos. Pero date cuenta, o sea, pues ella nace en 1900, muere en 1965, o sea, realmente son 30 y pico de años que ella tiene como santera activa, Obatola, pero fue muy, o sea, dio lugar a muchos santos, fue de mucho trabajo, ¿no? Entonces, que haya parido ella solamente casi 100 santos, quiere decir que muchos provenimos de ahí. Pero hay una subrama que después se va creando, que tiene que ver con lo que te decía que se llaman los culiverdes. Hay una versión que se llama los culiverdes y es porque es una subrama de la pimienta, pero que es muy abierta a las líneas, a los géneros e incluso a las personas homosexuales, sobre todo a los hombres homosexuales que habían como muchos paradigmas con respecto a ellos, ¿no? Aquí está Polo Apolinar, que fue Ochagüelle, que fue uno de los fundadores de esta rama. Es una versión es esa, que por las prácticas y costumbres se llamó los culiverdes por las prácticas que sean sexuales o lo que sea. Pero yo tengo otra historia, yo tengo la historia de que yo vengo de los culiverdes y se llamó así porque en un momento determinado en Cuba era bastante mal vista por supuesto, ¿no? La práctica de Ocha,
y las prácticas africanas. Entonces se prohibía la práctica y por tanto no podían ir al río. Entonces lo que hacían era que buscaban el agua del río y la llevaban para la casa, ¿sí? Entonces, por la poca abundancia del río, venía el agua muy escasa, muy con el limo verde, muy de mangle, etc. Entonces, se llamaban los colibríes por eso, porque ahí siempre uno era agachadito en la palangana, o sea, casi uno se mojaba el trasero solamente, ¿no? Entonces, hay algunas tradiciones que se crean no por pataquíes, sino que estamos llamándolos la memoria y el pataquí verdadero, que es la historia de las casas. Entonces, no hay que buscar siempre un orden que justifique algo. A veces lo que justifica algo es la historia de la casa, el pataquí de la casa, ¿sí? Y quedaron algunas casas que se quedaron así y otras no. Por ejemplo, pues nosotros venimos de los culiverdes, pero igual después, cuando ya la cosa se abrió en Cuba, pues uno iba al río. Pero, por ejemplo, las ramas de los trapitos, yo incluso en Cuba, ya trabajando como oriente, participé en varias ceremonias y conocíamos casas de los trapitos que ponían el santo en la cabeza, el yagó que nacía, en un trapito. Es, pues, te digo, mi padrino, que es Banyoko o Moshango, desciende de Caridad Fornaris, Ochuntelecua, que es una centra también muy conocida en Cuba. Bueno, y todos ellos vienen de una rama que tiene con Delia Malecón. Otra de mis de las santeras que tiene que ver con mi familia es, se llama Josefina, Josefa, o Molecua. Y yo tengo un cruce entre Matanzas y La Habana, porque también de Polo directamente nace Lázaro Ross, el famoso Agüomo. Y Lázaro Ross tiene un pacto con mi padrino Alfredo, que nació de la línea Batola. Eran dos líneas distintas, pero ellos hacen un pacto porque alguna vez los Batalá de mi padrino Alfredo salvó a la mamá de Lázaro Ross. Ahí se empiezan a crear pactos entre casas y empiezan a cruzarse casas. Esas son las casas que un poco forman la tradición. Es una casa que tiene tradición de oriates, de cantantes y de agüones, que también al principio era muy importante que habían cantantes mujeres. Después empezó a trasladar la cosa a los cantantes hombres. Calista, por ejemplo, que puedes investigar, yo después te paso el texto, fue una santera muy importante, que fue una de las agüonas que llamaba a santos con más fuerza, ¿sí? Pero viene de esa línea. Susana Cantero, que era hija de Mayá, que también viene de esa línea, de toda esta tradición. Fundamentalmente de nuestro tronco podemos mencionar a José Urquiola, que fue un fundador fundamental, o Batolá, el chino Etán, que lo mencionamos mucho, Lamberto Samá, fue un oriate muy importante en Cuba, ya falleció, se llamó Guntoyó, y él también era de nuestros antecesores más cercanos, digamos, ¿no? Reglita, Maximiliano, en fin. Y bueno, y en este caso ya hay una cuestión que tiene que ver con que cada rama va creando sus subramas, ¿no? Entonces ya empieza a actualizarse. Pero fundamentalmente ese es el linaje que nos define fundamentalmente a nosotros.